Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. El trabajo de Dios comienza mientras dormimos y sin nuestra ayuda. Él continúa trabajando durante el día a través de nuestra adoración y nuestra obediencia. El sacrificio es el medio material de presentar una vida ante Dios para permitir que Dios trabaje en ella. El sacrificio no es algo que hacemos por Dios, sino simplemente poner ante Dios el material de la vida para que haga algo con ella. Cuando tú y yo nos sacrificamos y obedecemos a Dios, simplemente estamos poniendo nuestras vidas en sus manos para que Él haga algo maravilloso con ella. En el altar, la ofrenda sacrificial se transforma en algo que es agradable y aceptable para Dios. En el acto de la ofrenda, renunciamos a la propiedad y al control. En ese momento, sueltas el control en manos de Dios y observamos para ver qué hará Dios con eso que pusimos en sus manos. Con una profunda conciencia de que el Dios que nos habla vida también escucha cuando le hablamos. Cuando expresamos nuestras palabras, cuando les expresamos nuestras dificultades y nuestras alegrías, cuando preveemos las horas venideras y reunimos nuestros miedos y nuestras esperanzas, una palabra clave para la mañana es la palabra observar. Observamos a ver qué va a hacer Dios con la variedad de preocupaciones que le presentamos cuando le oramos en la mañana. La oración matutina nos coloca ante el Dios vigilante, preparándonos para entrar en el día y estar alerta, para poder ver cómo los peligros retroceden, para ver cómo un día peligroso se convierte en un día lleno de milagros. Mi oración es que en la hora temprana presentes tus peticiones delante de Dios, confiando en Él y observando cómo tu día se convierte en un milagro.